sociales, pues nosotros tampoco. Y mediante su cuenta de Twitter nos mantienen sumamente informados de todo, todo, absolutamente todo lo que hacen. Así que vamos a comenzar con el bombón asesino, ¿les parece? Yo creo que sí. Ella ayer comentó en Twitter lo siguiente, dice, creo que alguien tiene frío en su nuevo hogar. Ella, como usted, se subiera a mi cama. Pero vamos a seguir ahora con una que ha causado muchísima controversia y ella es Gaby Spanik. Ella comentó lo siguiente, dice, seguiré con mi frente en alto, porque si fuimos envenenados y Dios perdona a todo aquello que no les dolió mi bebé. Ahí está. Ese es el tuit de Gaby Spanik. La verdad que es muy controversial todo lo que ha pasado con nuestra querida Gaby. Le mandamos muchísima suerte y que sea lo que Dios quiera. Vamos a una breve pausa. Usted no se mueve de ahí. Más adelante hubo mucho. Rachel de Rubia no está pegado. Me quedo con mi morenaza, con ese pelo, con ese pelo brunette que te queda muy bien. Pero llegó el momento de ver lo que está esperando usted, la televisión hispana, que es lo que está pegado en las redes sociales. Así que no se puede perder este video que tenemos aquí a continuación. Miren, nada, piqué con unas libritas de más, creo yo, jugando a la pelota, pero bueno. Bueno, más adelante les cuento que Beto Cuevas nos habla de los porque el Twitter anoche, por supuesto, todo el mundo comentando acerca de los comentarios de Shakira, Usher, pero uno que quedó maravillado fue Luis Fonsi, porque al oír a esta niña interpretando su canción, pues regaló este Twitter a todo el mundo. Dice, qué orgullo escuchar mi canción, completo esa canción, porque entrar al mundo de la música era sumamente difícil y que ella se identificaba con ese número, porque ella no se iba a dar por vencida, ¿no? Como su mamá, que llegó aquí como inmigrante y hoy en día tiene su propia empresa y ella... No. Fíjate que es precioso porque esto es solamente una muestra de lo que está pasando. Ver a Shakira hablar español en un programa mexicano. De hecho, otros que emocionaron también a Shakira, que bueno... Es sorprendente. Y Alan me decía, ¡ah, ya salió ella con su español otra vez! ¡Wow! ¡Qué cosa! Cada vez más los latinos tenemos presencia en los Estados Unidos, en el mercado americano, y esta presentación en The Voice es una muestra solo de cuánto hemos impactado. Y hacerlo con orgullo, porque hacerlo así, la verdad. Ahora verás todos los americanos estudiando español para poder entenderle a Shakira. Estamos pegados, estamos los latinos, estamos de todo, estamos pegados, así que me fascina eso, y yo estoy segura que la Voz Kids va a ser exactamente igual. Exactamente, por cierto, vamos a aprovechar entonces para darle las gracias, Mireya, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en un nuevo día. Bueno, amigos, seguimos aquí en un nuevo día. ¿Con qué? Con lo que está pegado y lo que usted en casita quiere ver. Y mire nada más esto que les traigo. Es un elefante. Mientras, yo les recuerdo que usted, sí, a usted le estoy hablando, tiene que escribirnos a nuestro Twitter, @unnuevodia. Únase a esta gran familia para que se entere de todo lo que está pasando en el mundo y también en el entretenimiento. ¿Te parece? Si también tienes Facebook, denos me gusta y ahí también tenemos muchísima información a telemundo.com/unnuevodia. Lo esperamos. Por ahora vamos con alguien que está siempre conectado con nosotros a través de las redes sociales, Ramón Sayas y las noticias. Adelante. Y eso me encanta porque así la nueva juventud puede ver que se puede lucir hermosa como mujer, pero también verse elegante. ¿Saben cuál es un gran mérito, de Daisy? Que hace Voz Kids con todos estos integrantes maravillosos que ha juntado la cadena Telemundo para llevarle el mejor programa a todos. Seguro que ese equipo en cualquier momento sigue creciendo. Ah, ¡claro! ¡Mientras tanto, me callamos la boca, Daniel! Y seguimos con mucho más, pero enseguida en el rostro de la venganza. ¡Ay, toma! ¿Quiénes son? Son personas conocidas, pero dejan sus nombres en incógnito. Dice, una señorita con una voz muy chillona llamada A-Lo. Dígame que tengo un descubrimiento. Acabo de agarrar al Chef James con las manos en la masa y estaba viendo en tu página web tu Harlem Shake. Ajá. Y ahora lo vamos a poner para que ustedes lo disfruten. Aquí en mi iPad no lo puedo observar. Sí, como es que pero ver, ya, que llamaron a los bomberos con el Harlem Shake. Vamos a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver. Le vamos a ver con el Chef James.